Pues la primera vez que escuché el álbum Rock Bottom, la verdad es que no había oído nada parecido en mi vida. Me parece un álbum diferente, no es fácil de buenas a primeras, pero una vez lo escuchas, entras en un estado diferente. Es un disco que te sugiere muchísimas, a mí me ha sugerido muchísimas imágenes visuales, porque en realidad la música en los trabajos que yo he hecho hasta el momento es muy importante. Para mí la música es el elemento, la música y el sonido es el elemento más importante de una película. Siempre parto de la música o del sonido. Pues la década de las 70 es la década de mi infancia. En realidad, cuando ocurrió todo esto, yo era prácticamente un bebé, pero sí que había mucha efervescencia musical, sobre todo es el nacimiento del sonido Canterbury, por ejemplo. Es cuando nacen grupos súper importantes como Soft Machine, al que pertenecía Robert Wyatt, o Pink Floyd, por ejemplo. O sea, es una época muy, muy importante. De hecho, grupos como Pink Floyd todavía hoy en día, hasta la gente joven sabe quiénes son y su música ha perdurado. Y eso es lo que quiero para Rock Bottom, que perdure en el tiempo, que la gente que no lo conozca, que tenga la oportunidad de conocer este disco tan increíble, porque no solo lo digo yo, sino los críticos musicales lo consideran como uno de los álbumes más importantes del siglo XX. En realidad, cuando quiero realmente hacer una película, ya llevaba yo pensando en que me encantaría hacer un largometraje con ese álbum, pero fue el hecho de conocerlo personalmente. De una manera casual tuve la oportunidad de conocerlo, acompañé a unos amigos periodistas que le iban a hacer una entrevista y estaba como, ostras, voy a conocer a Robert Wyatt o a un músico de culto y digo, pues será, yo qué sé, ahí alguien distante, alguien, y para nada, una persona súper cercana, acogedora, estuvimos en su casa, nos trató fenomenal. Es una persona que ha vivido de todo y a pesar de esto no es que esté de vuelta de todo, sino es como un sabio. Que lo puede entender todo, ¿no? Muy abierto. Y ya es una persona bastante mayor, no sé si llega a los 80 o por ahí estará. Así que realmente lo que me decide a hacer una película es tener la oportunidad de conocerlo personalmente y poderle preguntar si le parecía bien que hiciera una película de su álbum. A lo que me dijo, por supuesto, haz lo que quieras, imagínate qué maravilla. Alguien muy accesible. Pues mira, todavía no he visto la película. Para mí es muy importante saber su reacción, porque es que prácticamente la semana pasada yo estaba haciendo los créditos de la película. O sea que es que está la película recién sacada del horno Ha sido y no parar, ¿eh? ha sido no parar, sí. La verdad es que ha sido todo muy intenso. Pero bueno, estoy cansada pero muy contenta. Tú ya has descrito lo que yo iba a contestar, que realmente esta película es realmente una película de autor. Y estamos describiendo esa generación de los años 70, que es el fin del largo verano del amor hippie, en el que ya se ven que el enganche a las drogas es negativo. Y este cambio de técnicas que hay, de rotoscopia, cine experimental, animación experimental y tradicional, este cambio está justificado por los distintos estados mentales en los que se encuentran los personajes bajo los efectos del alcohol y de las drogas. De un 16 milímetros, sí. A ver, en esta película hay muchísimas referencias culturales. La principal es la musical de Robert Wyatt, también a la literatura, y también hay mucha referencia a artistas de cine experimental, como José Valdelomar, por ejemplo. Toda esa referencia de las ventanas es muy José Valdelomar, que también está conectado con la fobia que tiene el personaje a las puertas cerradas, porque es una anécdota de verdad de Alfred Avens que cuenta que fue a Madrid, como dice en la película, y se encontró
era un domingo y se encontró muchas puertas cerradas y eso le agobió, ¿no? Entonces ahí hemos aprovechado momentos para hacer un homenaje al cine experimental, porque se cumplen los 100 años del cine experimental. Entonces está José Valdelomar, está Shirley Clarke, está bueno, Janez Mammayer también, que no es cineasta experimental, pero es animador experimental también. Hay un homenaje a todos estos artistas aprovechando que el personaje principal es cineasta. Pues mira, esta película tiene unas pinceladas de la vida de Robert Wyatt y Alfreda Bench, pero en realidad es una recreación bastante libre, porque el momento en el que en la fiesta él tiene el accidente, en realidad eso ocurrió en Londres y no ocurrió en Nueva York. Hemos elegido Nueva York para hacer el proyecto más internacional, que no solamente fuera europeo, sino que tuviera como una sensación más internacional. De ahí el haber elegido, por ejemplo, Nueva York. Y Mallorca está elegida porque, bueno, aparte de que Mallorca es mi paraíso, en esa época, en la época de los 70, de los 60 y los 70, hubo un fenómeno muy curioso, y es como artistas noreuropeos, artistas de la época hippie noreuropeos, buscaron la California norteamericana en las costas españolas, buscando la libertad. Y es muy curioso porque buscaron esa libertad en un país con una dictadura militar. Me estoy flipando de cómo has analizado súper bien la película, Carles. Porque normalmente la gente me hace preguntas muy generales que lo puedes hacer a cualquier película y no se meten tanto en el... O sea, que las he entendido muy bien. Pues en esta película tratamos de describir ese momento de dictadura española en la que Franco pretendía dar una imagen exterior de una España abierta. Entonces había mucha diferencia en cómo se trataba a los españoles y cómo se trataba a los extranjeros, de una manera muy diferente. Entonces sí que se les dejaba bastante en paz a los extranjeros, siempre y cuando no se metieran con la gente de España. Pero era por esta hipocresía de querer dar una imagen completamente diferente de España al exterior. Pues primero de todo hay que aclarar muy bien que no es una biopic. Los personajes principales es un reflejo de su generación, de la generación de Robert Wyatt y su mujer Alfreda Bench, pero no es una biopic, aunque sí que hay pinceladas de su vida. Entonces, esta pregunta que me haces me encanta porque la parte favorita de hacer una película para mí es la parte de investigación del principio. Entonces, me he informado tanto en el momento en el que le hicimos la entrevista como la biografía que existe de Robert Wyatt, que se llama Different Every Time. Entonces, de ahí también he sacado muchísima información. También es verdad que hemos querido ser, como estamos intentando reflejar lo mejor posible una época, nos hemos empeñado en tener muchísimo rigor histórico, no solo de los espacios, sino de la marca de vino que ellos están tomando, la marca de tabaco, todos los objetos, el vestuario. Es absolutamente riguroso porque queremos que la gente que en su juventud esa fue su época lo vea realmente, se vea realmente reflejado que era así, que se ha hecho un buen trabajo de investigación. Bueno, el musical tiene todas las canciones de Rock Bottom en su orden, aunque también se ha introducido una canción de Matching Mall, que fue el grupo que creó Robert Wyatt después de que saliera de Soft Machine. Y es un... La verdad que no ha sido muy fácil, ha sido un reto enorme el encontrar sentido, el guardar el respeto a ese orden de ese álbum y encontrar un hilo conductor para todas esas canciones, darle un sentido global a unas piezas tan sumamente diferentes unas de otras. Eh,
Esta pregunta también no es un tópico, es súper interesante lo que me estás diciendo, porque esta película al principio es una película de autor muy difícil de encontrar a un productor, porque ya sabes que la animación para adultos no es sencillo que te produzcan. Entonces, hasta que no encontré a la productora Alba Sotorra, que apuesta por proyectos arriesgados realizados por mujeres, en realidad ella me ayudó mucho para balancear, para darle más protagonismo al personaje femenino. Entonces ahí sí que ha sido un trabajo conjunto y que realmente la película ha ganado muchísimo, porque el personaje femenino se merece tener el mismo protagonismo, porque además es muy importante. En la vida real, aunque no sea un biopic, Alfreda Benz, la mujer de Robert Wyatt, ha sido sumamente importante para la carrera musical de Robert Wyatt. Incluso algunas letras son de ella y todos los dibujos de las portadas son de ella también. Sí, pues si ahora mismo pienso en Robert Wyatt, lo primero que me sale es su sonrisa. Su sonrisa, su genialidad, su cercanía y su bondad. Muchas gracias. Gracias a vosotros.